Hola mis niños, muy buenos días. Hoy en su clase de español, lo que van a hacer es que primero van a resolver esta sopa de letras. Por ejemplo, la primera palabra es perro, la busco, aquí está, agarro un color, la encierro y listo, voy a la siguiente que es abuela. Busco aquí en mi sopa de letras donde está abuela y con otro color... La encierro. Acuérdense que cada palabra va de diferente color. Aquí está. Abuela. ¿Sale? Y así sucesivamente, ustedes van buscando las otras palabras, ya les ayudé en dos, buscan las demás, las otras seis palabras, recortan la orillita de su sopa de letras para que les quepen la libreta de español, recuerden poner la fecha y en la otra hoja van a escribir una oración con cada una de estas palabras. Sale, por ejemplo, perro. Mi oración puede decir, el perro del vecino es blanco. ¿Sale? Y ahí yo utilicé la palabra de mi sopa de letras en mi oración. Entonces van a ser ocho oraciones con las ocho palabras que van a buscar aquí en su sopa de letras. Y eso sería todo de su clase de español.